Muchas gracias, padre. Es reconocida santa en su propia vida. En su propia vida. El pueblo ya la aclamaba y la llamaban la Santita. Y tenía como un sobrenombre del mismo pueblo que la llamaba la Madre de los Pobres, por su caridad, por su vivencia y por su integridad al amor de Dios y al amor del prójimo. Años vengo acá a dejar a depositar mi cartita y a pedirle tres deseos. De los tres deseos siempre me concede uno.